I ara anem a un projecte que us volem explicar perquè la plataforma Justícia i Pau ha començat a impulsar l'acció solidària L'Horitzó és Àfrica. Per descobrir de què es tracta aquesta iniciativa, avui en volem parlar primer de tot amb en Jaume Ventura, que és un dels portaveus de la Comissió de Justícia i Pau aquí. Jaume, molt bona tarda. Bona tarda. I parlarem també amb l'Ibrahima Seidi, que és l'artista, l'escultor del que ara veurem. Ibrahima, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al programa. Jaume, comencem. Què és això d'aquesta campanya de L'Horitzó és Àfrica? Bueno, és una campanya que es va iniciar arreu de la nau cremada del Gorg, on doncs, hi va haver-hi uns actes solidaris que entre ells va ser una exposició de l'Ibrahima d'unes escultures que havia fet. Arrel d'això, doncs, vàrem connectar amb ell i li vam dir doncs, que si podia doncs, fer unes escultures per ajudar a la gent de la plataforma del Gorg. No? I, efectivament, doncs, ens vam posar en contacte també amb les diferents parròquies que havien penjat unes pancartes de fa uns 5 anys que deia era foraster i em va acollir, i doncs, es van fer partícips. Concretament, eren les parròquies de Santa Maria, de Sant Josep, els Padres Carmelites i Sant Jeroni de la Murtra. I van, doncs, van fer un equip i hem anat tirant davant el projecte aquest. Per recaptar aquests fons es posen a la venda aquestes figures artesanals de fusta fetes per l'Ibrahima. Ibrahima, en què s'inspiren aquestes? Aquí veiem una de les figures sense acabar. És com el procés, perquè després, quan parlem amb l'Ibrahima, veurem la final. Ibrahima, en què s'inspiren aquestes obres? Yo me inspiro el entorno donde vengo, mi comunidad, y en el sur de Senegal. Uh-huh. Sí. Es mi fuente de inspiración, es allí. Sí. ¿Cómo las haces? ¿Cuál es la técnica? Porque vemos, claro, aquí vemos el primer paso, digamos, y delante tuyo está como el paso final. ¿Cómo trabajas estas esculturas? ¿Cómo lo haces? Yo trabajo con las herramientas tradicionales que tengo, que son herencias desde mis antepasados. Y esta técnica me la he aprendido, la he aprendido en casa desde que tenía 6 años y empezaba a tallar. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una como la que tienes delante? Esto se tarda casi una hora con el cayuco y los tres tripulantes, una hora hago todo. Sí. Tú llevas ya tiempo aquí en Cataluña, las autoridades, ¿no?, del país, Guardia Urbana, policías, administraciones, no te lo ponen muy, muy fácil para vender estas figuras, ¿no? Sí. ¿En qué problemas te has encontrado? El principio era ignorancia, porque no sabían realmente y lo que hago. Porque si vienen, al principio creían que yo lo compraba y para revenderlo. Pero al final, cuando vieron, si me echan y vuelvo a encerrar y le hago en directo, y luego así que ha empezado unos a ver realmente que este es un arte, es su profesión, lo hace él mismo. Entonces es allí que he empezado a tener apoyos y poquito a poquito y con mi revolución también, y al final me dejaron. Claro, porque estuviste preso, hiciste huelgas de hambre, o sea, tampoco así. Ahora lo has explicado como muy normal, muy fácil. No ha sido tan fácil tampoco. Sí, no ha sido tan fácil. Estuvo 4 días de huelga de hambre en 2016 en la puerta, que era en febrero, no sé si es febrero o marzo. Estuve en la puerta de San Jaume, estuve haciendo 4 días desde lunes hasta jueves, estuve de huelga de hambre. Y después, cuando me decretaron, cuando ha venido a agredirme dos policías urbanos. Y luego montaron que yo he pegado a ellos. Y me pusieron unos 8 meses de cárcel. Cuando veo esta sentencia, y fue directamente a hacer huelga de hambre, porque no tenía otra manera para justificarme. Y estuve allí en el huelga de hambre
Allí mismo estuve tallando, hice un comercio en 4 días. Y al final me han dicho el ayuntamiento y me defenderán, intentarán a evitarlo. Y hicieron un indulto a Jaume Asen, ha hecho un indulto, pero al final el gobierno central, la justicia constitucional, y al final no hicieron caso. Hasta que un día en 2017 iba en Senegal y era día 25 de agosto 2017, iba en el aeropuerto para ir a Senegal y me detuvieron directamente en el aeropuerto y me llevaron directamente en el preso por 8 meses de cárcel. Ibrahim, a pesar de todo, tú sigues tallando. Y a pesar de todo esto, cuando estuve en el cárcel, cuando me de 2 semanas, en el 3 semanas en el cárcel Brillance 1, y luego me dejaron en tercer grado, salía en el cárcel, iba directamente a Montjuïc en mi parada y tallando madera. Y directamente, y yo le he mostrado que es mi trabajo. Y yo vivo de esto. Toda mi familia es una herencia, que es una herencia familiar. Desde que tenía 6 años he empezado a tallar madera. Sí. Hi ha una anècdota que m'explicava avui ell, interessant en quant a la seva parada, que els policies que d'alguna manera el feien fora, al veure com ell tallava d'aquesta manera artesanal, més tard a la tarda portaven els seus fills a veure com ho feia. Vull dir, ha sigut una reconversió, no? M'explicaves que los hijos de los policías venían a verte como trabajabas el cayuco o el tótem o otra... Sí. I ensenyava como le hago también. Y después de 2 meses de confinamiento el año pasado, y cuando ha llegado la desescalada y no hubo ni actividades, y yo he empezado en el mes de mayo a volver en la parada, y la gente paseaba con los niños, entonces todos los niños, hasta el niño de los urbanos, venían allí sentando y mirándome y haciéndolo. Y desde este momento es que la gente, casi todo, empezaron a apoyarme y me dieron la autorización directamente. Sí. Aquest projecte, explica'ns una mica, abans ens l'has plantejat, a l'horitzó és Àfrica, de moment, quin és el funcionament? Es posen a la venda aquestes figures, com i on van a parar exactament? Hi haurà una presentació del projecte i llavors, una vegada estigui la presentació, que també possiblement hi hagi una intervenció musical d'un conjunt que tenen al Gorg que es diu Almas Quemades, i posteriorment es farà una exposició a les diferents llocs que han participat. I d'allà podran visualitzar aquestes figures i adquirir-les. Prèviament hi ha aquesta reserva que es fa amb la pàgina web, on ja se n'estan comprant des de dissabte passat, i ja va bastant bé. Llavors hi ha un tema que és la sensibilització, important, però ara també hem connectat també amb agents socials o gent que ha anat progressant en les seves redes, com són cooperatives o com són associacions. Concretament parlaré de dues, que no són artesanals. Ell matitza molt, ell és un artista, i això és una acció que fa, i l'altre són altres intencions d'altres grups que es van organitzant, com eren els dels manters, que han evolucionat amb una cooperativa que es diu Bioncop, i també aquesta associació que es diu ISIL, que és de reinserció social i laboral, que està a Santa Coloma. Anem una mica agafats de la mà, però que sí que amb aquests diners l'objectiu principal és ajudar els damnificats del Gorg, però també tenim pensat fer altres accions a darrere d'això. Ibrahim, ahora, antes escuchando te decías, esto es una tradición familiar, ¿no? El arte, ¿de dónde lo aprendes tú? ¿Quién te lo enseña? Yo lo he aprendido en mi casa, donde he nacido, en casa de mis padres. Y me lo he aprendido mis hermanos mayores.
pero mi padre... O sea, toda tu familia sois artistas. Sí, todos somos artistas, sí. Al principio hacían cayucos que van en el mar. Y luego también hacían morteros y platos para comer, y cubiertas, cucharas, y todo esto lo hacía en madera. Y luego de mis hermanos mayores empezaron a aprender a tallar obras de arte. Y a mí me aprendieron a hacer obras de arte, pero también he participado a hacer cayucos grandes y también morteros. Todo esto también lo he hecho también. Sí. Todo lo que es madera, nosotros en casa trabajamos todo lo que es madera. Sí. Uh-huh. Ya para terminar, decías que habías estado esta semana en Senegal. Hemos seguido las noticias que había presidente de Senegal. Había hecho una serie de acciones que habían despertado la indignación entre los jóvenes, que pedían más democracia, un poco más libertad. ¿Cómo está la situación en el país? ¿Cómo lo has visto tú? Sí, ahora la situación está estable, porque era una represión que ha empezado porque el presidente quiere forzar un tercer mandato. Y esto, la gente no está de acuerdo de esto, porque hemos hecho un paso adelante. Si forza otro tercer mandato y vamos a volver atrás. Por esto la población no... Porque ya la gente en África está como despertado. Ahora la gente está consciente que para tener una democracia estable tenemos que tener un presidente que va a ejercer solo dos mandatos y ya esto ya está terminado. Sí, para forzar y brigar un tercer mandato. Doncs, Jaume, gràcies. A tu, home. Per venir fins aquí, explicar-nos el projecte i per acompanyar aquí a l'Ibrahima. Un plaer de tenir Ibrahima, un plaer. Muchas gracias. Tenerte aquí, tener un artista. Gracias. En el plató, como siempre, que vaya muy bien la campanya. Que vagi molt bé. Gràcies. Marxem cap a publicitat, tornem de seguida, fins ara mateix.